Nueve cabezudos de Zuera que tienen que pasar por las manos de José María porque llegan tal que así. Que esto, esto claro, es el uso, ¿no? Sí, claro. Eh, este cabezudo, por ejemplo, está muy mal porque la pintura pues, no ha agarrado bien y con el uso de los años pues, ha ido deteriorando mucho. Porque que, si algo tienen los cabezudos es que salir a la calle, salen. Claro, hay que darle uso y el uso pues, iba a deterioro. ¿Y esto de abajo qué es? ¿Qué material es este? Esto es fibra de vidrio. Fibra de vidrio, claro. Y el, el, la pintura es lo que salta. El, la fibra de vidrio se queda bien. Sí, claro. La pintura no, ha, no agarra bien la fibra. Y bueno, la fibra es muy dura y eso no se va a romper. Y estos que tenemos al lado que la gente dirá, qué extraños. ¿Quiénes son? Bueno, pues este es el verrugón y ese es el policía. Y lo primero que tienen que hacer es pasar a quiroza, ¿no? Para quedar así como los estamos viendo, porque que es la primera fase que hay que hacer. Sí, pues eh, lo primero hay que lijarlos para quitar la pintura y todas las cosas deformes y de, ¿Sí? hay que dejarlos muy lisos, por ejemplo. Hay que estar dándole así bastante rato para quitar la pintura. Tiene que salir todas se tiene que quedar de la mayor lo que mejor se pueda. Todo lo posible hay que quitarlo y, lo de, y dejarlo lo, me, lo mejor liso, liso para que quede uniforme y así es como mejor quedan. Oye, esta boca tan torcida, tan rara, ¿este, este quién es? Pues este lo llaman el Moronuza. Y la verdad es que sí que se me quejaron que, que se veía muy poco. Y dice, a ver si les podía hacer algo. Intentaré abrirles un poco la boca. Ah, que ellos veían poco claro. Claro, no había parado a pensar yo que una boca tan cerrada tiene su problema. Claro. <laughs> es muy pequeña y, claro. se, y no ven mucho. Claro. Y, y este que tenemos aquí, por ejemplo, está ya lijado. Pasa, por favor, como tú puedas por tu quirófano, ¿eh? que te seguimos a todas partes. Y lo que hay que hacer. ¿Es? Ahora, después de lijar y quitarle toda la pintura, hay que elmasillar. Claro, porque después de lijar, pues la, la, el propio material es un poco poroso y pasan cosas como esta que tenemos aquí, por ejemplo. Claro, quedan irregularidades y ahora pues hay que elmasillarlas para luego volver a lijar y que quede lo mejor posible. Y oye, José María, ¿a ti de dónde te viene esta afición? Pues a mí de siempre me han gustado los cabezudos, de, desde niño, y un día pues dije... Voy a intentar dedicarme a hacer gigantes y cabezudos. Y aquí estás. Aquí estoy. <laughs> que restauras cabezudos, también los haces y también gigantes, de hecho. Sí, eh, lo que más hago es fabricación propia. Gigantes, cabezudos y re restaurar es lo que menos hago. ¿Y, ¿Y te llegan muchos de restaurar? O sea, para lo que te gustaría. De restauraciones no, la verdad. Este es el encargo más grande que he tenido hasta ahora de restauración. ¿Nueve de vez cuánto te puede llevar? Pues va a llevar bastantes meses. ¿No van a llegar para las fiestas de Zuera? Sí, sí, eso tiene que llegar. Hombre, el pedido es urgente para eso, ¿no? Sí, para mayo tienen que estar listos. Muy bien, pues esa es la fecha límite. ¿Y así poco a poco con paciencia? Claro, esto tiempo y buscar todos los fallos para taparlos. ¿Y después habría qué? Pues luego hay que volver a lijarlo. Porque, claro, la masilla te queda con su... Claro, queda muy irregular. Volverá a lijarlo y luego se le da una imprimación. Una imprimación que lo que hace es imprimar, imagino. Claro, ayudar a que la pintura agarre en la fibra y no pase pues, como ha pasado en la forana. Que este problema es, es recurrente. Claro, eh, hay que intentar evitarlo lo mayor posible. Sería perfecto que quedasen así como este capitán que tenemos aquí. ¿Quién es este señor? Este es Pascual Marquina, eh, un, que era, es bilbilitano, era bilbilitano. Y este año me lo encargó el Ayuntamiento de Calatayuz. Oye, es precioso, ¿eh? te ha quedado eh, muy real, ¿no? Sí, la verdad es que le gustó mucho a toda la gente, a, la, a los familiares también. Me, de hecho, me llamaron y me felicitaron. ¿Me lo puedo probar? Sí, claro. ¿O es peligroso? No, te lo puedes probar. Pero, pero ayúdame, ¿eh? Sí, yo te lo. Vamos a acabar así, ¿vale? <laughs> que me hace ilusión. Vamos a ver. ¿Cómo? Porque me tienes. Yo soy muy torpe, entonces prefiero que lo hagas tú. Eh... O, ¿O tengo que hacerlo yo? No, yo te ayudo. <laughs> vale. A ver. Espera, dejamos. El... Eh, aquí. Ya verás, ya verás. Oye, que me voy a convertir Cuídate en. Mete los brazos. ¿Los brazos aquí dentro? Sí, tienes que sacarlos por. Ahí. Ay. Ahí. Oye, pásame el micrófono, corre. Voy, a... agárratelo que pesa. Muy buenas tardes, nos vamos a restaurar más cabezudos. Adiós. <laughs>